Madre de Dios amigos, es que si esto no para, es que se los dije, esto no se va a detener. Bueno... Si la cuenta no me falla, este es el quinto video que subo en 5 días y la verdad es que no he encadenado una racha tan brutal de videos desde hacía mucho tiempo, pero créanme que lo amerita. Si no se han enterado todavía, resulta que la última pieza del rompecabezas que estamos armando en la comunidad ha sido encontrada en earth Island. Se ha encontrado un tablero de evidencias, lo cual significa que todos los desafíos de este evento de The Truth Lies en Warzone está activo y ahora se puede completar. La verdad es que en este canal yo no me dedico a subir a Warzone y pensé en dejar de lado todo el asunto de los desafíos y cómo completarlos, pero pues, dado que les hemos dado mención en múltiples videos aquí en el canal en estos días, pues, ¿por qué no les voy a mostrar cómo se completan para que todo el que esté viendo este video pueda completar los desafíos tranquilamente? Pero eso no es lo más importante de este video, y es que lo que me interesa es que hoy hablemos de las implicaciones que tiene este tablero de evidencias para la campaña de Black Ops 6, la trampa del topo, la de la CIA, Adler, Woods y no es poco lo que tenemos. Les hablo de piezas para la historia, incluso, locaciones y misiones de la campaña y demás. Así que, sin más dilación, comencemos con la información de hoy. Bien, lo primero son los desafíos. Estos cuatro desafíos que fue de lo primero que tuvimos en toda esta vorágine informativa. Ahora, la mejor manera de completar los desafíos que ha encontrado la comunidad es la siguiente. El primero tiene que ser el desafío She Never Let Me Down. Y para completarlo, tendremos que ir al búnker número 7, ubicación en la cual les estaré dejando en pantalla. Una vez lleguemos al búnker, tendrás que introducir un código para abrir el búnker. De eso estuvimos hablando ayer, pero el código es simple: es 72559. Bien. Una vez entremos al búnker, tendremos que interactuar con la terminal que encontraremos en este escritorio. La terminal nos dará un montón de información que ayer cubrimos, pero de momento y para el desafío no es relevante. El caso es que habiendo hecho eso, ya tendremos el primer desafío completado, y de aquí se desprende el siguiente, el de conseguir una kill con la pistola Sally, ya que la skin podemos encontrarla aquí mismo en el búnker, y ya con eso completado solo nos queda un desafío por cumplir porque el otro pues se completa de. Rebote y es el desafío de descubrir inteligencia que descubra el topo, o sea, el tablero de información que les mencioné hace un rato. Este desafío a lo mejor es un poquito más difícil porque cuando salió el evento no estaba activado, no estaba disponible para completarse, pero ahora lo está y no en todas las partidas, tiene que ser en una partida específica. El caso es que tendremos que meternos a una partida de Rebirth Island y rezar para encontrarnos este submarino que está en la costa de la isla y lo que tendremos que hacer es entrar y recoger esta foto que hay aquí colgada. Y con eso además conseguiremos de rebote el cuarto desafío que nos desbloqueará una ejecución bastante chévere. Y algo también bastante genial que encontré es que este submarino que tenemos hoy en Rebirth Island ya había estado en el mapa, pero no en Warzone, sino que en Blackout, el Battle Royale de Black Ops 4. Estamos hablando de 2018, cuando esto no se conocía como Rebirth Island, sino como Alcatraz, 6 años atrás. O sea... De verdad que la gente de Treyarch no deja de sorprenderme con su atención al detalle, porque se trajeron algo de 2018 y lo reutilizaron para estos brutales easter eggs y desafíos. Son, son unos genios. Pero dejando eso de lado, volvamos al tablero de evidencias. Y es que si lo miramos, hay cosas que resultan muy, pero que muy llamativa. La primera que yo noté, que a lo mejor es una fumada, pero con estos enfermos de Treyarch pues todo es posible, es que, recuerden... Antes de retirarla, teníamos esta gran fotografía ahí en media puesto con una navaja. Y antes de fijarnos en el contenido de la foto, quiero que analicemos lo similar que es esto en cuanto a concepto a lo que ya tuvimos en 2020. Para aquellos que no lo recuerdan, en la primera cinemática del storyline de Cold War en Warzone, Stitcher revisaba un tablero similar a este y tomaba una foto en específico, la de Rebirth Island. Y ese fue el primer momento en el que la isla renacería. Nacimiento se introdujo a Warzone y sí, se nos presentó con una foto. Ahora miren lo similar de esta situación. Ahora somos nosotros los que tomamos la foto, pero ¿de qué carajos es la foto? Bueno, pues podemos apreciar que marca una fecha, 23 de enero de 1991, y en la foto tendremos lo que parece un desierto. El humo es probablemente por explosiones, pero como no termina de verse claro, también podríamos asumir que es una tormenta de arena. No lo sé, quizás es una referencia a la Operación Tormenta del Desierto, que es el nombre en clave que le dieron los gringos a la Guerra del Golfo. Lo que sí sé es que la fecha nos dice cosas importantes. Para esta fecha ya había estallado la Guerra del Golfo y los Estados Unidos estaban haciendo esfuerzos por sacar tropas iraquíes de Kuwait, locación que también se muestra en el tablero, reforzando esta idea. El caso es que los americanos comenzaron a bombardear el terreno, esto duró semanas, y luego, el 24 de febrero, Comenzó el asalto terrestre donde se desplegó mucha infantería. Entonces, la fecha nos indica un mes antes del asalto terrestre, el cual duró como 4 o 5 días en esencia y puso fin a la guerra del Golfo. Entonces, esta imagen nos está instando a pensar que, sea lo que sea que ocurra, ya sea en Warsaw o en la campaña, va a ocurrir al final de la guerra, no al comienzo ni en la mitad, al puro final, en el último mes básicamente. Pero ojo, no se me escapa que la imagen gente en un texto y agárrense fuerte porque esto tiene curvas y curvas muy importantes sobre la historia del juego ahora sí que sí el texto dice literalmente Alawi está saliendo Langley no puede tenerlo y a ver aquí ya puedo hacer una conexión importante y es que la terminal que les mencioné al inicio del vídeo entre todos los datos aleatorios que nos soltaba estaba el nombre de Sajid Alawi quien viéndolo bien podría ser tranquilamente el ministro de Defensa de Irak, no lo sé, es un presentimiento. El caso es que este apellido, Alawi, es el que tenemos en la foto. Y ahora que pude hacer una investigación más exhaustiva, sí que hubo alguien llamado Alawi en el periodo de la Guerra del Golfo en Irak. Y este Alawi fue un político opositor de Saddam Hussein. Entonces, para hacer las cosas simples, Saddam es el malo, Alawi es el bueno. Queremos que Alawi esté en el poder, no Saddam Hussein. Ahora, por lo que dice la imagen, parece que el tal Langley no puede tenerlo. No podemos permitir que lo controle, que lo pase a su bando. En otras palabras más simples, la CIA, por medio de este tal Langley, está tratando de dar con Alawi. Y nosotros, que estamos en el bando de Russell Adler, de Frank Woods y quien sea que los esté apoyando, no queremos que la CIA y que este Langley den con Alawi. ¿Por qué? Por alguna razón que desconozco, lo queremos con vida. Quizás es posible que se deba a que Saddam Hussein hizo parte de la CIA, específicamente del programa de desarrollo de armas químicas, el cual abandonó en el 91. Entonces, podemos establecer una conexión entre Hussein y la CIA, así que nosotros necesitamos un contrapeso para eso, y quizás nuestro hombre sea Alawi. Entonces, lo que yo creo que esta imagen nos quiere decir es que probablemente nos veamos envueltos en la situación de estar en medio de la Operación Tormenta del Desierto, en medio de esa gran guerra, tratando de poner a salvo a Alawi y a la vez de detener a Hussein, y asumo que nos encontraremos con el tal Langley. Y esto en realidad encajaría bastante bien con el lore que tiene la Guerra del Golfo en la vida real, así que me hace todo el sentido del mundo. Pero bien, el tablero también cuenta con cuatro diferentes notitas de colores que se pegan y que también contienen información. De la primera ya hablamos, dice Kuwait, lugar donde ocurre el despliegue de las tropas de los gringos. La segunda nota dice Irak, que también es parte de este territorio en el que las batallas de la guerra se desarrollaron en general. La tercera nota dice Washington DC, y está puesta ahí. Yo imagino que por las conexiones que hay entre los lugares, al fin y al cabo fue el presidente desde Washington el que dio la orden de empezar la invasión. Es lo que más sentido tiene. Pero ahora, el cuento cuarto papelito dice Avalon, lo cual pues es interesante. Según lo que pude recabar en la Wikipedia, Avalon es el nombre de una isla de leyenda de la mitología celta. Esta isla supuestamente estaba en algún lugar de las islas británicas y es en esencia una tierra de fantasía a donde el rey Arturo debía llevar a su pueblo. Pero no creo que esta sea la respuesta, o sea, estamos en una trama de la CIA, ¿por qué carajos nos meterían en una isla de fantasía? No tiene sentido a menos que sea el nombre en clave de algo. Pero por mi parte seguí buscando y la verdad es que no di con nada revelador, pero para que no digan que no investigué, encontré que Avalon es una ciudad en el estado de California, también es un municipio en Nueva Jersey, otro en Pensilvania y un pueblo en el estado de Georgia, aunque también hay un par de localidades en Australia con ese nombre. Pero en conclusión, no tengo ni la más remota idea de qué carajos quiere decir Avalon ni por qué demonios está en el tablero de información, así que si alguien tiene alguna idea de qué puede ser si alguien sabe de algún programa secreto de la CIA que se llame de esa manera o algo así, pues por favor que lo deje abajo en los comentarios, todas, todas las teorías son bien recibidas pero bueno, creo que exceptuando lo de Avalon obtuvimos bastante información sobre Warzone y sobre Black Ops 6 gracias a este tablero de evidencias, ya sabemos quién es Alan Aui, al menos tentativamente, y ya nos hacemos a la idea de una de las tramas o misiones que tendrá Black Ops 6. Y creo que tiene muchísimo sentido, más que nada por los rumores que corren que el juego será en un mundo abierto o en un semimundo abierto, que el juego tome lugar en un mapa así como desértico, en un lugar entre la frontera de Kuwait e Irak, donde como les dije se desarrolla gran parte del conflicto del Golfo. Tenemos Washington también y a lo mejor tenemos alguna misión allí, quizás en Avalon también. Sigo sin saber qué es eso, pero bueno, creo que hicimos avances aquí. Será genial que si sale el juego y algo de esto se cumple, lo hayamos dicho con meses de antelación. También espero que mi pequeña guía los haya ayudado a completar los desafíos, a que consiguieran la skin, la ejecución, que tengan la información por ustedes mismos. Al fin y al cabo, la idea es que todos aquí pongamos de nuestra parte para completar este rompecabezas que Treyarch nos está presentando. Y si yo puedo ayudarlos con algo, mejor que mejor. Pero bueno, amigos, esa fue la información que les traía. Día de hoy, de verdad sentí que esto es importante y sé que nos podemos estar tirando tremendo predicto que esto puede ser tremendo fiasco, no lo sé. Con estos locos de Treyarch no se sabe, pero bueno, quiero que me dejen abajo en los comentarios sus opiniones al respecto. Si tienen otra teoría, como dije, aceptamos todo por aquí. De verdad, muchas gracias por el amor que le están dando a los videos de estos días. De verdad que hay gente que los está disfrutando y que les gusta que cubra esta información, así que me no seguiré esforzando para traer darles lo más rápido que pueda cualquier información relevante no olviden que mañana mismo es la revelación mundial de black ops 6 que tanto hemos esperado y claro que estaremos haciéndola en directo así que estén atentos de a qué hora es la revelación según entiendo son las 10 de la mañana hora del pacífico y aquí en latinoamérica eso es más o menos mediodía o la una de la tarde en mi país colombia es la una de la tarde así que los insto a ustedes a revisar qué hora va a ser la Revelación mundial en sus países. Yo aprenderé yo directo más o menos una hora antes de que empiece la revelación. Vamos a reaccionar a parte del evento, vamos a estar hablando y ahí sí veremos la revelación. Por lo que les digo, amigos, estén atentos al canal para no perderse de nada. Y de verdad, muchas gracias por el amor que le están dando a los videos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, cualquier Like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Todavía tenemos pendiente este video hablando del canon completo de la saga Black Ops, y creo que ahora que sabremos más sobre Black Ops 6 nos vendrá de perlas tener claro a qué universo y en qué momento del tiempo llega este juego. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy J Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.